porque es la magia absoluta de la tecnología, que hemos logrado que Jorge Lipovetsky aparezca ahora, aparezca en el Zoom, con lo cual seguramente ahora lo vamos a poder saludar. Buen día, Jorge, ¿cómo te va? Buenas tardes, Jata. Acá también, porque sí, solamente sí, tenemos una hora de diferencia. Buenas tardes, discúlpenme, la verdad, he tenido dificultades con el micrófono en la computadora, así que me comuniqué a través del celular ahora, por eso ven solamente esta hermosa cara para la radio. No, claro, vos sabés que nosotros te veíamos en la pantalla del Zoom y no entendíamos por qué no salía, inclusive te llegamos a decir que abras el micrófono, o sea, no teníamos la menor idea del por qué. Los escuché, pero tengo un problema que evidentemente que con el server y el micrófono no se pusieron de acuerdo, y ya se dan cuenta, por mi edad no soy tan conocedor de todas estas cosas. Puedo arreglar cierta, pero no todo. A nosotros nos ocurre lo mismo, Jorge, quédate tranquilo, porque tampoco somos ya personas de edad, y todo esto, bueno, nos obliga a hacer una gimnasia. Aclaremos que Jorge es de Toronto, Canadá, y está en uno de los consulados, de los tantos consulados que tiene Boca en el mundo, y siempre a nosotros nos interesa comunicarnos con la gente fanática de Boca que está afuera. Contanos, Jorge, cómo es que surgió, cómo es que las actividades, qué es lo que hacen allí en Toronto. Bueno, son muchas las cosas. Este es un grupo, son cuatro muchachos fundamentalmente, hombres, que se juntaron, muchachos para mí, ¿no? Que se juntaron y tuvieron esta magnífica idea. Ellos venían viendo los partidos y se juntaban. Lo que pasa es que acá hay que entender que acá nos encontrábamos para ver los partidos en los bares en una época. Era una cosa de juntarse un grupo de amigos y poder compartir y sufrir y gozar con Boca Juniors, ¿no? Con esta pasión que nos une. Estos muchachos decidieron hacer una peña un poco más de 3 años atrás, y de a poco se fueron comunicando con la gente a través de del social media y todos los medios que hay, a charlar entre la gente. Y se ha conformado un grupo muy fuerte, muy lindo, de gente de todos los rincones del país y de incluso de Latinoamérica, porque a la peña viene gente de Colombia, viene gente de Ecuador, viene gente de otros países que también son hinchas de Boca. Y realmente Costa Rica, tenemos gente de todos lados. Y bueno, así surgió la idea, después se consiguió un lugar, después de un año de estar en ese lugar que era prestado prácticamente y compartido con otra actividad, la peña consiguió su propio lugar, una unidad muy linda, y hay que entender acá que entre la gente que va y la gente que sabe arreglaron esa unidad, ese lugar, de una manera muy linda y de una manera muy cómoda para todos. Está en un lugar cómodo, enfrente de una estación del subterráneo, o sea que aquel que no tiene auto puede llegar. Es realmente una idea maravillosa, donde no solamente nos juntamos para ver fútbol, sino también se hacen actividades sociales. Contanos un poco cuáles son esas actividades, Jorge. Bueno, por ejemplo, todos los años para diciembre, cuando está prácticamente la última fecha del campeonato o la anteúltima, ¿me escuchan ustedes? Sí, sí, te escuchamos perfecto. No, porque ahí alguien me mandó un mensaje como que no tenía audio. Pero bueno, lo que les estaba contando es, por ejemplo, en diciembre para una de las últimas fechas del campeonato se hace una colecta de juguetes para llevar al hospital de niños de acá. Hace 2 años se hizo una fiesta de la tradición, celebró en noviembre también, donde vinieron más de 150 personas, donde hubo todo un show musical que acompañó con comida, se hacen comidas, se han hecho eventos solidarios para juntar dinero por diferentes causas. Aparte de todo eso, hay una escuelita de fútbol con chicos desde 4 a 12, 13 años que juegan en diferentes categorías acá, campeonatos tanto afuera como de futsal. ¿Y esos chicos lo hacen con la camiseta de Boca? Por supuesto.
Por supuesto. Grande. Yo de Boca, ¿eh? Yo tengo una amiga que es de los primos, pero lleva al hijo a que juegue con nosotros. Incluso el año pasado un grupo de chicos viajó a Buenos Aires, fueron a ver dos partidos, y fue una experiencia increíble para ellos. Te hago una pregunta, Jorge. No, la pregunta que te hacía era, ¿son canadienses o son argentinos que viven en Canadá? Los más grandes somos argentinos que vivimos en Canadá, pero estos vienen con los hijos. Mi nieto, que tiene 14 meses, ya tiene la camiseta de Boca, el pantalón, todo. Yo estuve el año pasado, en septiembre, allá, me fui al museo y ahí compré todo como para que esté bien equipado y no tenga dudas de su origen. No, hay chicos canadienses, ya te vuelvo a repetir, los hijos de la gente grande como yo, que son canadienses. Mis hijos, en mi caso, nacieron en Argentina, pero también van, y van canadienses. Yo les puedo contar una anécdota que me pasó varias veces. Yo tenía un programa de radio acá de deportes, entonces cubría al Toronto FC cuando jugó los primeros partidos, el Mundial del 2007, pero era increíble como los periodistas de acá, cuando vino a jugar River o cuando vino a jugar Independiente, me preguntaban por Boca. Ellos, no es mentira que somos famosos en todo el mundo y nos quieren ver. Hasta acá en Canadá, en la época que... Yo les puedo contar que cuando yo llegué acá en el año 90 para encontrar un botín de fútbol, tenía que buscar un negocio especial y todo eso. Hoy el fútbol se ha popularizado y más con la llegada del Toronto FC, ¿no? Jorge, vamos a una tanda y después podemos seguir conversando. Ningún problema, gracias. Seguimos con Jorge Lipovetsky desde Toronto, Canadá. Boca es mundial cada día. ¿Cada día se enamora más? ¿Será posible? Sí, es posible, cómo no. ¿No te parece, Gustavo? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Ahí está hablando Jorge acerca de que ellos, la mayoría son argentinos, pero los hijos y los chicos que juegan al fútbol, ya con la camiseta de Boca, eso está directamente a favor de ellos, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, ¿quién tiene perro? Morato. Sí, los chicos son todos canadienses, eso sí, para duda. Los chicos que están jugando con la camiseta de Boca que conocen. ¿Me escuchan? Te escucho perfecto. Sí. Bueno, no, porque perdí la imagen de ustedes. Los chicos sí son todos. Hay otra cosa más que es importante. El año pasado, por ejemplo, de la cosa social que creo que es importante decir. El año pasado, por ejemplo, cuando se fue a Barcelona a ver a Boca en Barcelona, se hizo una reunión de todos los consulados o peñas del exterior y se supo que una peña, que creo que era de Honduras, necesitaba unas cosas y se hizo una reunión y se juntaron útiles escolares para mandar allá para que ayudaran chicos necesitados de allá. Esa es una de las cosas. La otra es que se ha juntado dinero y se ha ido a la Argentina y se ha ayudado a comedores infantiles en el barrio de La Boca. Esa es otra cosa que se ha hecho, que es muy, muy importante que se ha hecho desde aquí. Bueno, yo creo que una de las cosas que nosotros, programa a programa, vamos verificando, es precisamente que además del amor por Boca, por la camiseta y por estos colores, la solidaridad es una característica común al ser boquense, y esto se ve tanto en las peñas del interior como en los consulados del exterior. Todos los que hemos estado entrevistando a lo largo de todos estos programas han tenido como característica común, además del amor por Boca, una profunda solidaridad con los que más lo necesitan. Contanos alguna anécdota tuya, alguna cosa ligada a Boca, a la Bombonera, al templo. Yo iba a la cancha todos los domingos que jugaban en La Boca con mi viejo desde que tengo 3 años. Cuando tenía 3 años ya me... Así que no había mucha posibilidad de elegir otro cuadro.
pero soy feliz de ser bostero y de, porque esto realmente es un sentimiento que mucha gente no entiende cuando hablamos de estas cosas, ¿no es cierto? Anécdotas, te puedo contar una anécdota que para mí, que vivo en Canadá, yo el último partido que pude ir a ver a la Bombonera fue el partido con la despedida de Palermo, el 1-1 con Banfield, y fui con unos amigos, tenía un asiento al cual nunca pude llegar, lo que se vivía en ese momento, y realmente haber participado de eso y ver esa pasión, se me ponía, realmente se me erizaba la piel, no me gusta decir se me ponía la piel de... porque nunca. No, nosotros no sabemos qué es eso. Se me erizaba la piel de ver eso. Y después vivir todo eso fue una cosa muy... Anécdotas... qué sé yo, tengo anécdotas de acá, si querés. Vale. Como la que les conté, esa de lo con los periodistas de canadiense que me preguntaban por Boca cuando cubría los partidos, ya sea cuando tenía que cubrir algún partido. Lo otro, la otra, bueno, tuvimos visitas ilustres acá, entre ellas la del Quique Rabina. Grande. Yo creo que la anécdota más linda con Quique fue que fue a jugar al fútbol con los muchachos. Yo ya, mis rodillas abandonaron antes que mi cabeza el fútbol. Fui después, por supuesto, hicimos una comida. Y conocerlo aquí, que fue una cosa muy linda, porque no te podés creer un tipo que raspaba tanto que sea la persona que es. Muy inteligente. Y justo anécdota, ¿no? Pero yo le dije, yo te vi jugar a vos, y me preguntó si todavía me gustaba el fútbol después de eso. Yo le dije que después de verlo jugar a él, te empecé a usar lentes. Pero él acá se puso a jugar al truco con nosotros, una sencillez y una amabilidad, tanto él como la señora, la que tuvimos también el gusto de conocer, fue muy linda. Y un hombre que es un atildado, ¿no? Un hombre racional, atildado, muy muy delicado en su forma de expresarse, que cuando uno lo veía jugar al fútbol parecía lo contrario, ¿no? Yo creo que el hecho más lindo de él fue que todos los que jugaron en contra volvieron sanos. Podían venir a cenar sanos de vuelta a la peña después del partido. Y anécdotas te puedo contar de gente, por ejemplo, yo iba a jugar al fútbol a un club, por supuesto adentro en el invierno, y encontrame, había antes que nosotros jugaban unas chicas, que unas nenas que eran la mayoría iraníes, y había una con la camiseta de Boca jugando, y la llamé y le pregunté si sabía qué camiseta estaba usando. Y me dijo, por supuesto, mi papá me la regaló. ¿Viste? Yo me quedé helado. Había gente de diferentes países con la camiseta de Boca. Caminando a veces con la camiseta argentina durante el Mundial, ves mucha gente de la India. Acá esta es una ciudad totalmente ahí, gente de todo el mundo. Pero de las anécdotas más lindas que tengo de Boca es la de que, porque esa nena me quedó muy grabado. Y ir y preguntarle, ¿sabés de esto? Y sí, sabía. Y el padre venía a Boca. Jorge, nosotros hemos entrevistado el otro día a un kuwaití. Y el kuwaití no era argentino, era un kuwaití, un ingeniero en petróleo, que era insólitamente fanático de Boca. Y nos decía que Kuwait, hay kuwaitíes de Boca, o sea que Boca es absolutamente internacional. ¿Cuál es el deporte masivo en Canadá y ahí en Toronto, no? Bueno, el deporte más popular en Canadá es el hockey sobre hielo. Indudablemente, es el fanatismo que hay en este momento que hay de toda la vida con el hockey. Y el Toronto no gana un campeonato desde el año 67. Vende todo, tiene una arena, se dice, el estadio de hockey, sí, o de básquetbol, tiene una arena para casi 20.000 personas que no se consiguen entradas, son de las entradas más caras que hay de la National Hockey League y no se consiguen entradas, todos los partidos están vendidos. Ese es el deporte, y por supuesto la selección de Canadá ha ganado medallas olímpicas,
y tiene dos rivales fundamentales que son Estados Unidos y Rusia. ¿Y el caso de los Toronto Raptors? Bueno, los Toronto Raptors de la NBA. Yo diría que hoy el básquetbol debe ser el segundo deporte más popular acá, porque realmente con lo que han logrado, especialmente el año pasado, de que lograron el campeonato, ¿no? Ahora perdieron en la semifinal de la, sí, la zona contra Boston, pero también yo he ido a ver los dos deportes. Toda la, o sea, la pasión es completamente diferente, ¿no? Pero el, digamos, lo que lo, el básquetbol lleva, llevó una pasión y unió al país. Toronto es muy, en el hockey es el, cada provincia tiene su equipo, pero en básquetbol los Raptors representan Canadá, por eso dice We the North, nosotros el norte, ¿no es cierto? Y después viene el fútbol ahora, antes era el fútbol americano, que se juega una liga canadiense que no tiene nada que ver en calidad lo que es la NFL, pero y tiene algunas reglas diferentes también. Desgraciadamente ahora con todo esto de la pandemia se puede gozar esto solamente por televisión, ¿no es cierto? La pregunta es, ¿el fútbol ha crecido? Muchísimo. Toronto empezó con un estadio para 22.000 personas que se vendía aunque el equipo no andaba, y después cuando empezó a andar agrandaron la cancha y tiene una cancha para más de 30.000 personas. Es un lindo estadio que todavía le pueden hacer una tribuna atrás de uno de los arcos, no tiene tribuna, todavía tiene una tribuna muy chiquita. Pero para partidos importantes es muy lindo, hay toda una zona de los fanáticos, digamos, donde va la hinchada, que son muy fanáticos, lo siguen a todos lados realmente. Acá no se olviden que hay una inmigración europea muy grande, muy muy grande, y entonces claro, todo es pero el fútbol, ¿no? Ahora, si va a la 12, ¿qué pasa? Y si va a la 12, no saben, no saben lo que es la 12. No, eso no tiene nada que ver. Eso de alentar desde que comienza, de antes de que comience el partido hasta después que termine, es demasiado, ¿no? No, eso, esa es la cosa que yo creo que acá nunca se va a entender. No, acá, vos decís que canten antes, yo te digo, el partido empieza a 7:30, 7:20, desde hoy no vino nadie, entre 7:20 y 8:15 se llenó la cancha. Claro, es teatro. Claro, sí, exactamente, perfectamente puesto. Escuchá, ¿cuáles son los ídolos tuyos, Jorge? Los ídolos, vos tenés ídolos históricos, porque vos fuiste presencial, seguramente, del penal que la atajó Roma Belén, viste... Estábamos ahí en el arco, justo del lado donde mi papá tenía, donde íbamos a la platea con mi viejo. Así que me acuerdo perfectamente, estuve en la final del 63 contra el Santos de Pelé, el día que... Ahí sufriste. El día que Pelé se cambió el pantaloncito en el medio de la cancha. Ah, sí, claro. Fue Ratín el que se lo rompió. Y lamentaste el gol que se perdió Rojitas. Ah, no mames. Yo me lamenté todo, o sea, tenía, era muy chico todavía, pero haberlo visto, haber visto ese partido fue una cosa del otro mundo, ¿no? Tengo imágenes así cortadas de lo que fue todo eso, ir con mi viejo. Pero ídolos, yendo a la pregunta tuya, ídolos Rojitas, yo me acuerdo el día que debutó Rojitas, y si no me equivoco, el día que debutó Rojitas, Armando presentó a Silveira en la cancha de Boca contra Vélez un día lluvioso. Que entró a la cancha con Cacho Silveira. Rojitas fue uno de mis ídolos. Ratín, por todo lo que representó, como para mí era el símbolo de Boca cuando yo fui creciendo, ¿no? ¿Se acuerdan la voz de la historia con el Ratín? Sí, lo alargaba. Lo alargaba ese Ratín, ¿no? A recordar al Flaco Herrera, que era quien decía Ratín. Orlando Pecana Carvalho, su capitán, decía, ¿no? Sí, ¿se acuerdan? Lo nombraba entero. Qué jugador Orlando. ¿Y de los actuales, Jorge? ¿De los más actuales? ¿Más para acá? Ay, bueno, el Román... ¿No? El Román es
yo creo que ha sido de los que vi yo, con respeto a Rojita, Maradona y todo, Román, para mí fue el jugador más inteligente que vi jugar en Boca, sin lugar a dudas, ¿no? Fue algo magnífico verlo jugar. Después tuve la suerte de ver jugadores que, de ver el equipo de Di Stéfano con el Tano Novelo, Madurga, Orlando Medina, lo que jugaban esos, qué sé yo, son tantos los recuerdos, es muy difícil elegir ídolos. Roma fue un arquero excepcional para mí, ¿no? Que marcó toda una época. Si era grande el Tano, el día del penal adelense hizo gigante. Claro, entonces ese día casi me asusté porque pensé que iba a pasar por arriba la pelota, por lo que se adelantó. Vos sabés que ayer, acá en la Argentina, hicieron un especial con el Loco Palermo, con los goles que hizo Palermo, con las erradas que hizo Palermo, y Palermo fue el que tuvo que obligó a la FIFA a aclarar el reglamento con ese penal que pateó con los dos pies, ¿no? ¿Te acordás? Y él se divertía, tiene dos goles que son icónicos porque la FIFA tuvo que responder sobre esos, que fue el gol que hizo, ese gol que el que hizo con los dos pies, y otro que hizo agarrado del travesaño en un partido contra River amistoso. ¿Contra River? Agarró del travesaño y cabeceó. ¿Fue contra River o fue contra Banfield el partido? Contra River en un amistoso. Se agarró del travesaño y cabeceó. Y eso también mereció una aclaración de la FIFA. Y después el gol, de medio de la cancha que le hace Independiente, gol increíble, y el otro gol histórico Autaris, el que cabecea casi de también, como de 40 metros, que la pelota le viene y ahí nomás cabecea y lo hace. Y también le pasaron los goles cerrados, que eran algunos insólitos, lo cual él se divertía mucho, ¿no? ¿Te acordás el gol que hizo en México, que salió haciéndolo en la mano, como diciendo, ni yo lo puedo creer, el gol que hizo? Y otro gol con los meniscos rotos, ¿no? Un gol con el menisco roto, un personaje. Eso, ¿no? Creo que fue contra Colón con ese gol, con los meniscos rotos. Pero sí, no, el loco fue increíble. Aparte, qué sé yo, el amor que mostró por una camiseta de la que no es hincha. Porque, eso es increíble. Eso es increíble, la responsabilidad. Acordate que la final que perdemos el día de... Esa, que fuimos a la final esa increíble con Estudiantes, el gol lo hace, ¿no? A Estudiantes. Sí, sí. Nunca tuvo problema en eso. Es muy difícil un jugador que aunque sea de otro equipo vaya a jugar a Boca y no ponga todo, porque si no pone todo, nosotros los hinchas nos encargamos de que o lo pone o se va. Sí, así le pasó, por ejemplo, a Jorge Comas, ¿te acordás? Sí. A Comita, sí, claro. Viste, era un jugador extraordinario, un goleador, pero en los últimos partidos ya no andaba, no ponía la gana y se tuvo que ir, ¿no? Así que, pero ya te digo, decir ídolos de la época reciente, yo creo que Román es lo máximo. Y después me vi lo pícaro que fue el mellizo. Eso es, las cosas que ha hecho también son increíbles, ¿no? O sea, que en la final, ¿te acordás? Contra los alemanes, que lo agarraron y lo sacaron como diciéndolo, sáquenme este tipo de acá, ya no lo aguantamos más, ¿no? Lo vi el partido que perdimos 1-0, que ahora que volvió toda la cosa porque hubo foul en el gol de los alemanes. Sí, fue, sí. El único error que cometió Córdoba en todo el partido, la salida de él. Pero bueno, sí, qué sé yo, es tan lindo. Tengo todos los libros de la historia de Boca, aparte mi cuñado, que es hincha de otro cuadro, cada vez que sale algo importante de Boca me lo compra y me lo guarda o me lo manda. Eso seguro. Jorge, ha sido un verdadero placer tenerte, tener a un hincha de Boca como vos, que además vivió los momentos casi más épicos de Boca en la Argentina. Así que esperamos que se termine esto de la pandemia y la esperanza de juntarnos en el templo de nuevo, en cualquier momento. Sería grandioso, les agradezco el llamado. Vamos, Toronto es de Boca, eso dicen nuestras remeras,
Y realmente es muy lindo haber hablado con ustedes. A su disposición cuando lo quieran, Gracias a vos, un abrazo. Un abrazo enorme, Jorge. Una alegría haber trabajado con vos.